Como parte de la democracia del pueblo cubano, se realizan por estos días en la provincia de Granma recorridos de los candidatos a diputados a la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta vez los candidatos del distrito número 1 del municipio de Bayamo, Gabriel Fornaris Cruzata e Ibis Nubia Villa Millán, recorrieron lugares de interés económico social donde intercambiaron con los colectivos laborales. En la Dirección Provincial de Salud Pública, en conversación con los trabajadores, los candidatos a diputados fueron presentados mediante la lectura de sus biografías y luego compartieron con el colectivo. La Clínica de Especialidades Estomatológica Manuel Cedeño abrió sus puertas a los candidatos a diputados y compartió sobre logros y también limitaciones que laceran la prestación de los servicios. Conocieron la vida interna de los estomatólogos, el pleno desarrollo del ejercicio de la profesión y las buenas prácticas frente a la compleja realidad que vive el pueblo cubano. En tanto, la Facultad de Ciencias Médicas Efraín Benítez Popa de Bayamo recibió a los candidatos a diputados Gabriel Fornaris e Ibis Nubia Villa con muestras de respeto. Los futuros médicos y claustro de profesores se familiarizaron con la reconocida trayectoria estudiantil, laboral y ejemplo personal ante la sociedad de estos compañeros. El Centro de Altos Estudios Médicos explicó el proceso formativo general en la preparación científica y política para las carreras de medicina, estomatología, tecnologías y enfermería y lo referido a la parte de posgrado sobre la acreditación de especialidades, maestrías, doctorado, superación profesional e idiomática. Elena Lins, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.